pues. Quiero felicitar. Tranquila, hija. Quiero felicitar a un deportista desconocido. Del que nada se comenta, del que nadie tiene en cuenta su valor. Su valor viene escondido, que del músculo prescinde, por eso nunca se rinde ni se tiene por perdido. Quiero felicitar al deportista disminuido, aunque su forma no tiene entera. Se conforma tal como fuera y con participar saltando bajo a su barrera. Y que si le falta la pierna y su cuerpo no es elegante, y que si le falta la pierna, él sigue sin que se duerma, siempre adelante, haciendo su mejor carrera con silla de rueda y el empuje más constante. Aunque la fatiga le pueda, dentro lleva más aguante. A la vida más ganas y fuerza pone. Que se choque contra la falla, que se levanta y se recompone, soñando pasar listones por muy alto que lo haya. Y en cada meta, por más difícil que lo lleve, te atiene, aunque no llegue, te atiene al cuello una medalla. Por si no lo sabéis, la la la, la la la, la la la, la. En su cuarto tiene una repisa, todo llenita con la peli que ha hecho Walt Disney. Sí, lo menos 16. La la la, la pom, pom, pom. Y la tiene toda muy bien puesta. Una tras de otra seguidita. Con Pinocho, la bella y la bestia, Blanca Nieve, Cenicienta. Y la sirenita, pero hace dos días que se le caen todas para el lado, no se le van a caer. Si en medio cuento la nueva de jorobado, yo tengo de todo muy alto, que ahora mismo llego poco. Y mira que salto y salto, pero te juro que ni lo toco. Por eso me prefiero ejercicio en el suelo. ¡Anda! Ha sonado a hueso roto. Que no paro de entrenar, ni una medalla me voy a ganar, que no
paro de entrenar. Y una de las ya me voy a ganar. Lo maré. Para vivir la alegría, quiere mi madre que vaya. A ver si me sale un novio de los barrios de España. Ahora que va volando en compañía. No me diga que está lenta nuestra guía, la medida. Y la noche de la esquina, que todavía no se ha alargado. No te subas en el potro, que eres un ropero empotrado. Vamos a entrenar. Simpatiquísima la uno de los cuarteteros más conocidos de Cádiz. Las Melladas Olímpicas, el pasado año, primer premio de chirigota con una chirigota con clase. El primero de sus pasos dobles se refirió al problema de los malos tratos y abusos a los más pequeños. Jamás habrá un motivo justificado para maltratar a un niño y negarle ese cariño que al nacer viene a su lado. Ni por listo ni por torpe, mi vida pase de golpe como un burro apaleado. En la vida jamás un niño debe ser maltratado, ni por la sangre, ni por la tierra, ni por el hambre, ni por la guerra. Niño es claridad y libertad que no se encierra. Abusan de sus pocos años y le ponen la mano encima. Abusan de sus pocos años, maldito quien le hace daño y le lastima. Y solo le deja en herencia como su inocencia de repente se termina. Y alguna caricia de engaño suelta por cualquier esquina. A la vida induce a que lo maltrata. Sin corazón y la mano dura. De sentimiento como la rata que a los niños arrebata. De cariño y la ternura. Son alimañas que las entrañas me remueven. Cobarde que no se atreve. Cobarde con uno de suelta dura. El segundo paso doble de las Melladas Olímpicas, la chirigota del Lobe del Carnaval 97, fue una llamada al llevarnos bien con el resto de las provincias de Andalucía y sobre todo con Sevilla. Critican a los autores que arremeten contra la capital de Andalucía. Quisiera aclarar por el buen nombre del capital que hay algunos en mi tierra todavía dando guerra sin razón y muy mal sano, escribiendo tan adulto coplillas con el insulto para el pueblo sevillano. Yo quisiera aclarar el sentimiento de mis paisanos, algún letrista que con rencilla enciende chispa contra Sevilla. Más bien le llamo yo un escritor de pacotilla que busca su protagonismo escribiendo lo que más duele. Que busca su protagonismo porque ese es el catecismo del que no puede. Seguramente desconoce que también Sevilla tiene gente que no quiere. Y que con las cosas decae, mucho hay que allí se muere.
la vida, suma mi paro para. Haciendo de la suya el equipo de gimnasia rítmica de Cadite Dancova. Los cuplés lo dedicaron a explicar cómo van a buscar trabajo ahora que van a dejar el mundo de la gimnasia, y después en el segundo de ellos nos explican cómo se educa sexualmente a las niñas. De mujeres, la, pom, pom, pom.